Muy buenas a todos, los amantes de los shooters tienen ya ante sí a otro de los grandes. Call of Duty Black Ops 3 llega para seguir la estela de uno de los capítulos preferidos por los fans, también obra de los estudios Treyarch. El ministro casi está a salvo, entretenga a esos de la NRC. Dron en posición, listo para la recogida. Despejado, mueva el culo y venga aquí. Mueva el culo y venga aquí, vamos, vamos, vamos. ¡No, listo! Acaba el tiempo de extracción. Negativo. Espacio aéreo comprometido. ¡No, no, joder! Black Ops 3 apuesta por mantener un modo campaña muy cinematográfico y ambientado en un mundo futurista con soldados potenciados mediante nanotecnología. Sus habilidades de combate han sido potenciadas artificialmente, pero ese poder amenaza con controlarlos desde dentro cuando intentan encontrar a sus compañeros de armas desaparecidos. Parece que nos han descubierto. ¡En marcha! Taylor, objetivo más uno rescatado sin camino. ¿Más uno? Sus órdenes eran rescatar al ministro. Es el teniente Khalil. ¿Le suena? Avancen. Nos vemos arriba. El depósito de delante está muy protegido. Atacaremos con todo. Durante la presentación oficial en Madrid del juego, además de disfrutar de música, actores y competiciones en directo, los aficionados contaron con la visita de Adam Rosas, diseñador principal de Black Ops 3. Nos gusta contar historias, especialmente con la animación. Hemos trabajado con grandes actores, guionistas y director de juego y entre todos hemos creado algo muy especial y único. Nos hemos centrado mucho en los personajes de la historia. Pero sin duda el modo estrella, una vez más, es el multijugador. Duelo por equipos, dominio o enlace juntan a cientos de miles de personas en todo el planeta en modos cooperativos y competitivos con velocidad y estabilidad endiablada. La principal novedad en esta edición es la inclusión de especialistas. 9 tipos de soldado con 2 armas o movimientos especiales a elegir y que determinarán nuestro estilo de combate. Los hay más potentes en el cuerpo a cuerpo, defensivos, otros equipados con rifles láser y un espectacular arco explosivo para explotar literalmente a los enemigos. Uno de los youtubers más conocidos del universo Call of Duty, The Gref, nos contó sus impresiones. Este Call of Duty en modo multijugador tiene bastante que aportar, tiene muchísimo contenido, pero sobre todo competitivamente me mola mucho, de verdad, que apuesten de esa forma. Es muy bueno que un Call of Duty se centre de esa forma en el modo competitivo y este año va a ser un gran año. Black Ops 3 apuesta sin dudar por los deportes electrónicos con la creación de la Call of Duty World League, dividida en categorías profesional y aficionado. De esta forma, tanto expertos como jugadores más casuales pueden competir por llegar a lo más alto. Y es que la nueva experiencia de juego es buenísima, como veis, recuperando la batalla horizontal y sin continuos dobles saltos como pasaba en Advanced Warfare, la anterior entrega de esta saga. ¿Por qué hacéis lo que hacéis? ¿Qué es lo que esperáis conseguir? ¿No veis la futilidad de vuestra insignificante existencia? No sois más que fragmentos de un universo mayor. Vuestros pecados sirven como invitación a un mal más allá de vuestra imaginación. Otro de los pilares y especialidad, por cierto, de los estudios Treyarch es el modo zombies. En esta ocasión está ambientado en los años 40, con 4 protagonistas que buscan la redención tras cometer un crimen. Tendremos que hacer frente a hordas de no muertos para salvar el pellejo. Os enseñaré cómo. Os mostraré el camino. Solo a través de mí, Shadowman, hallaréis vuestra redención. En definitiva, y tras muchas horas de análisis y de juego online, Black Ops 3 recupera sensaciones de las mejores entregas de Call of Duty. Nos ofrece horas ilimitadas de competición en su modo multijugador con cientos de emblemas y camuflajes para desbloquear, una altísima personalización de estilo y de armamento, además de un interesante modo zombies que gana mucho en cooperativo. Hasta aquí este vídeo, recordad que los me gusta siempre ayudan a crecer al canal y también, por supuesto, vuestras suscripciones. Adiós, pasadlo bien.